Muy buenas noches y bienvenidos amigos nuevamente a esta segunda edición de la Feria del Libro, decimotercera Feria del Libro, con nuestro programa de hoy, una aproximación a la historia de la música tradicional de la región San Martín. Es un programa coordinado y promovido por la Estación Promotora Intercultural Ayumedia, Casa Tusuy, y queda a cargo de nuestro compañero Percy Alexander, que ahora es especialista en el área musicológica, músico y compositor. Buenas noches, Percy, bienvenido. Hola Herbert, hola nuevamente a todo el público que nos ve hoy. Vamos sin más preámbulo a empezar el tema que tenemos planeado para hoy, que es prácticamente es una aproximación a la historia de la música tradicional en San Martín, ¿no? Percy, ¿por qué lo llamamos aproximación? ¿Por qué no podemos hablar realmente de una historia de la música tradicional en San Martín? Pese a los esfuerzos que se hacen en las disciplinas de la musicología, la etnomusicología y también las ciencias sociales, las humanidades, creo que es aún escaso, pese al esfuerzo, ¿no? O sea, es aún escaso los trabajos referidos a esto, a estos temas, ¿no? Por lo mismo que la región San Martín comprende muchos, muchas culturas que investigar, demasiados tópicos que investigar. Entonces pienso yo que como aproximación se estaría dando como pequeñas luces, ¿no? Para que esto posteriormente sirva para otros investigadores, porque acuérdate que siempre es importante tener un hilo histórico para poder escribir a raíz de ello diversos artículos, libros, investigaciones académicas, ¿no? Es importante, pienso yo, que tener un consenso de la historia primero para después empezar a ramificar todas las investigaciones referente a ellos, ¿no? Quiere decir entonces que en algunas zonas del Perú, Percy, la investigación musicológica todavía está empezando recién su camino, ¿no? La musicología es una rama relativamente nueva acá en el Perú. Pese a que hubo una generación que se dedicó a investigar, ¿no? Por ejemplo, la generación de 50, ¿no? Con César Bolaños, Pinilla, etcétera, ¿no? Sin embargo, quizás no nuevo, pero cuando avanza el tiempo, todo evoluciona y por lo tanto se hace más especializado, hay más herramientas, sobre todo en la selva, que es aún una región muy complicada, tiene civilizaciones también muy, muy dispersas, entonces la metodología que se aplica es muy, muy experimental aún, ¿no? Es la misma que yo, por ejemplo, estoy aplicando por ahora, porque prácticamente mi trabajo por ahora es documentar y al mismo tiempo crear fuente, ¿no? O sea, ir de primera mano, viajar y documentar toda la información posible para que esto se preste posteriormente para un trabajo más grosso, ¿no? En la disciplina. Por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? Por ejemplo, una persona que no es de aquí de la región o que tiene padres migrantes, ¿no? Diría, ¿qué es lo más tradicional que podemos encontrar, por ejemplo, en la ciudad de Tarapoto? Herbert, ¿a qué voy a referirme? Permíteme citar a Wilson León Bazán. Yo pienso, él escribió varios libros. Uno de ellos refería a él que en el croquis, o sea, el primer croquis de la Laguna Suchiche, que fue elaborada por Manuel Sobreviela en 1792, ahí él refería que existían diversas etnias, diversas civilizaciones. Por ejemplo, en Tarapoto estaban los Suchiche, los Cascasoa, los Amasifuenes, por Morales estaban los Amurarcas, por la banda de Chiclayo, que es actualmente la banda de Chiclayo, estaban los Cumbasas, ¿no? No confundir, y los Motilones dispersos por toda el área de la Amazonía continental. Y este último es según Stuart Julian, ¿no? Un escritor también. Entonces, ¿por qué se dice que es difícil encontrar la música tradicional en Tarapoto? ¿Qué es lo más tradicional? Pues es que ya hubo una especie de, o sea, la circulación cultural, lo que llamamos conquistas, migraciones, en realidad se dio desde mucho antes que nosotros imagináramos, incluso mucho antes de la etapa colonial, mucho antes de la llegada de los españoles. Las tribus ya tenían, no tribus, sino las civilizaciones de gentes, ya tenían diversos contactos con otras etnias, como los guaraníes, los tupí-guaraníes, los motilones mismos, como te repetía, ¿no? Entonces, hablar un poquito de qué es lo más tradicional sería tal vez un atrevimiento
muy desmesurado, ¿no? Porque, ¿qué es tradicional actualmente? Pues, ¿no? Si queremos realmente llegar quizás a los vestigios de lo que sería tradicional, habría que irnos a Lamas y no necesariamente, no específicamente en Lamas, ciudad, distrito, sino, perdón, ciudad, sino en Lamas, pueblos, ¿no? Provincias, claro. Sí. Y entonces quiere decir que preguntarse por la música de Tarapoto es preguntarse por la música de la provincia de San Martín y por supuesto también de la provincia de Lamas. Así Cuéntanos es. por qué los españoles no se fusionaron con las culturas que existían aquí alrededor del lago Suchiche. Se supone que, bueno, el lago Suchiche tenía unas cuantas etnias alrededor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que en realidad las penetraciones que se dieron a la selva fue primero por las misiones evangelizadoras de la Iglesia Católica. Ellos cuando evangelizaban a los pueblos, a veces cuando era mucha gente dispersa, ellos requerían apoyo del ejército, ¿no? El ejército español, por supuesto, estaba compuesto por gentes también, no solamente de España, sino de distintas nacionalidades y también mestizos que Pues sí. servían, ¿no? Para como carne de cañón muchas veces. Ellos empezaban a tratar de contener todo estas sociedades, ¿no? Y bueno, es curioso lo que va, no es curioso, sino es algo muy, quizás no muy estudiado, no muy difundido tampoco, pero en realidad hubo un genocidio alrededor de la Cocha Suchiche, ¿no? Que según nos narra Mr. León Pazán, de más de 1.000 pobladores indígenas fueron reducidos a un promedio de 20, incluso menos, ¿no? En apenas una década. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de por qué, en cierto modo, es muy difícil, ¿no? Encontrar esos vestigios. De que hay, sí hay. Incluso en la cordillera Escalera, en ciertas áreas, se han encontrado algunos artefactos rupestres, ¿no? Entonces, por ahí tal vez podemos construir o reconstruir en todo caso un poco la historia de la música tradicional en San Martín. Y déjame también, Herbert, referirme a una de las culturas más importantes en esta parte de San Martín, la cultura Chachapoyas, bueno, Chachapoyas, la forma castellanizada, españolizada, ¿no? Que en realidad tiene una cultura preinca a lo largo de la Amazonía continental. Según los aymaras, Chachapoyas eran gente de nubes, ¿no? Y según los quechuas, eran sachapoyas, que tiene aún más sentido, pero sin embargo ya hubo ciertos gentes que han sintetizado esto, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, Millán de Aguirre, Tomás Lercher, ¿no? Y al final son gentes de la selva que habitaban en las nubes, porque es región nubosa, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo no eran solamente los chachapoyas, no eran también, como repito, tupí-guaraníes, quechuas, yahuis, abajún dispersos, ¿no? Y motilones también, que por cierto, los motilones vienen desde el Caribe colombiano, venezolano, estaban aquí también. Entonces, bueno, eso, no sé si ha respondido la pregunta, Gerber. Sí, o O sea, no, porque obviamente cuando tú te paras al costado del lago, ex lago Suchiche, lo que hay es una plaza, y te pones a preguntarte, bueno, ¿qué música escucharía la gente? ¿Cómo sería? ¿Qué sería lo más típico? Entonces, evidentemente se extinguió a manos de los colonizadores o se fusionó en todo caso. Quiere decir entonces que a partir de ese momento, pero si todo lo que nosotros vamos a encontrar o es español o es mestizo. No hay nada que podamos decir que sea netamente de la región San Martín en esta zona. bueno, ese es uno de mis postulados que yo he estado escribiendo últimamente. Sé que la investigación es muy difícil y nunca es suprema, o sea, nunca es algo totalmente cierto, porque siempre evoluciona, siempre hay más, siempre hay cosas nuevas. Entonces, pero por el momento, yo pienso que sí, como todo el mundo en realidad, ¿no? Somos regiones o sea, la circulación cultural ha estado presente en todos los rincones del mundo y el Perú no es la excepción, peor aún, ¿no? Si somos Sudamérica y hemos tenido la migración de sociedades europeas, no solamente europeas, por cierto, ¿no? Hay que reconocer que también tuvimos sociedades del África, sociedades del Asia, ¿no? O sea, muy disperso. Entonces, encontrar una raíz, 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 totalmente raíz, sería algo muy platónico, ¿no? Porque siempre uno quiere, pues, llamar tradicional a todo, llamar siempre mi raíz, pero sin embargo es muy platónico, ¿no? O sea, no es tan
convincente, que digamos, refiriéndonos a las evidencias, a las pocas evidencias que tenemos, ¿no? Bueno, eso es muy interesante lo que estás diciendo y quiere decir que entonces nosotros a los turistas les estamos vendiendo una música no muy tradicional. En todo caso, habría que explicarles que se trata de una música fusionada con lo español y se trata sobre todo de la reminiscencia ya de una cultura que se apagó o de varias culturas. Sí, quizás hay un tema ahí también con la educación, ¿no? Tal vez hay que reeducar otra vez, hay que cambiar un poquito el sistema, quizás no cambiarlo por completo, pero quizás hay que inyectar nuevas luces, nuevas investigaciones, porque sabemos todos que como región San Martín, que ahora tenemos mucho flujo turístico, es un atractivo para el turista, ¿no? Decir, oye, mira, esto es milenario, esto es de millones de años, pero sin embargo no es tanto así, porque tenemos también una historia, hay que reconocer que tenemos un mestizaje muy fuerte, ¿no? Y entonces este mestizaje quizás a muchos no guste, pero ha hecho que la cultura sea más rica, ¿no? Más rica en algunos sentidos, pero claro, si uno quiere. Y una migración también, ¿no? Sí, claro, o sea, es muy evidente, de hecho, ¿no? Y ahora sobre netamente, estrictamente el tema musical, sí, la Amazonía tiene mucho de las regiones andinas, por eso se habla muchas veces de la música andino-amazónica. Sin embargo, yo pienso que también aún es necesario separar los términos, ¿no? Los Andes por un lado, lo amazónico por un lado, pero para eso es que estamos aquí nosotros, ¿no? Quienes empezamos obviamente motivados por algunas curiosidades y al final terminamos usando nuestras herramientas que aprendemos en la academia para poder hacer trabajos más grosos, ¿no? Y creo que eso es muy bueno también para todos en general, para nuestra cultura. Súper interesante, Percy. Entonces ahora dime, yo me pregunto, ¿no? Y que ¿existe algún canto típico de San Martín? ¿Se podría decir, esto sí es típico, es este tradicional de San Martín? De hecho, sí, pese a que tal vez sigue siendo un atrevimiento llamar de que uno es típico, el otro no, pero sin embargo yo pienso que sí existe, porque desde el mismo hecho de las identidades de los pueblos, ¿no? De la propia, el derecho a tener, autonominarse, o sea, y sobre todo identidades. Sí, yo pienso que sí hay. Por ejemplo, el investigador César Bolaños nos ha regalado o sea, muchos trabajos sobre la investigación, sobre la musicología en general, la etnomusicología sobre todo, ¿no? Porque él viajó también a las regiones amazónicas y tenemos también cantos. Por ejemplo, no sé, Herbert, si tenés por ahí algún canto sobre la música, bueno, la civilización Abajún, la nación Abajún, creo que hay algunos cantos ahí. Si puedes introducirlo, por favor, sería interesante escucharlo. Y eso se podría decir que es lo más típico que hay en San Martín, ¿no? Porque también la parte norte de San Martín es obviamente una fusión. Ahora vamos a escuchar este fragmento de música Aguajún. Esto podría ser algo que suena muy rudimentario, ¿no? De hecho, sí. Sí, lo que acabamos de escuchar, Herbert, te cuento, es una expresión, es un ritual de la nación Abajún. Claro que se contextualiza desde nuestro mundo occidental con distintas excepciones, pero sin embargo, hay que ser conscientes en esto. Los investigadores muchas veces cuando desarrollan trabajos, líneas de investigación, tienden a confundir muchas veces las posturas.
¿no? Yo pienso que las posturas deben ser separadas, deben estar separadas de los trabajos de investigación para poder comprender, por ejemplo, un canto, lo que nosotros para nosotros sería un canto, para ellos sería pues un ritual de sanación, un ritual, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, para referirnos sobre los abajún, porque quizás la gente que nos mira dirá, oye, pero yo solo en San Martín conozco, no sé, a la civilización quechua, la mixta. Sí, también existen los abajún por el Alto Mayo y por diversas zonas del departamento, ¿no? Hay que aclarar que es una de las naciones menos occidentalizadas, es decir, el turismo comunitario recién está empezando desde hace poco. Y bueno, y para referirnos a los cantos, uno de ellos, los anen, o los anen, para mí es un proceso de transferencia de conocimientos, claro, que se realiza a través del canto. Mucha gente a veces, muchos investigadores a veces, sobre todo de Lima, tienden a explicar de una manera un poco confusa, diciendo que son cantos mágicos. Sí, son cantos mágicos para ellos, pero para nosotros, o sea, para nosotros como la gente que investiga, lo más estéril podría ser eso, que es un proceso de transferencia de conocimientos, que se da a través del canto. Y claro, para ellos son como, repito, como cantos mágicos, como un don, un poder para atraer, puede ser el amor, puede ser el mitayo, o sea, la comida, o para sanar también, o para herir, ¿no? Que prácticamente es un proceso que posteriormente a la persona, por parte de una persona adulta de la comunidad, o desde la madre también, si es caso es mujer, ¿no? Mujer, realiza un cambio de percepción, ¿no? La realidad del pupilo, ¿no? Del aprendiz. Entonces, y parte de este trabajo, o sea, parte de estas crónicas, por así decirlo, están recopiladas en Selva Trágica de Arturo de Hernández, un escritor que hace poco cumplió 50 años bueno, no sé si se celebró, pero cumplió 50 años desde su fallecimiento, ¿no? Entonces, es importante tener esa idea, ¿no? De investigarlo de una manera más imparcial posible para poder entender también esas expresiones rituales, no musicales, porque, como vuelvo a repetir, para nosotros, quizás, o para el turismo, quizás sea un show, como una especie de espectáculo donde la gente baila, donde ellos demuestran sus pasos, su coreografía, pero en realidad es que ahí está sucediendo mucho más que eso, ¿no? Y eso creo que es importante ya deconstruir los viejos paradigmas y volver a construir algo más nuevo y más estéril, ¿no? Y más verdadero, además, Percy, porque somos un país que ha civilizado al mundo, somos uno de los cinco focos de civilización con la cultura caral para adelante. Entonces, es normal que nuestra música tenga un sentido ritual mucho más profundo, como que casi todas las músicas y las danzas del mundo, ¿eh? Vienen justamente como forma de agradecimiento o de incitación a la naturaleza o a sus dioses. Obviamente, nuestra cultura peruana es pagana, es incluso tiene la capacidad de ver en todo una vida animada y con deidades que lo rodean, ¿no? En su forma tradicional. Por lo tanto, la música, el uso de la música en la región San Martín, no se puede esperar que sea solo pues lo que los turistas esperan encontrar como un producto, además, ¿no? Porque es un producto que se puede comprar o vender. Entonces es algo muy, muy actual, muy digamos, alejado de la verdad, de lo que vamos a ir a encontrar si queremos escuchar realmente la música tradicional de la región. Eso es lo que yo he escuchado siempre que le explican a los turistas, ¿no? Si viene un turista, ¿qué cosa le muestro como música tradicional? Se preguntará todo el sector turístico. ¿Qué cosa recomendarías tú, por ejemplo? Bueno, en Lamas hay diversas expresiones rituales, ¿no? Por ejemplo, que hecho las mixtas tienen, por ejemplo, la cajada, o si no, en todo caso, los curanderos, me refiero a los curanderos de esa nación, ¿no? Tienen también diversos rituales como los ícaros, ¿no? Que son cantos de sanación, bueno, sirven para diversos
diversas actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cajada, ahora que ya estamos tocando, viajando un poquito más allá a otra nación, pero antes quiero también dar algunas características para que la gente también pueda tener en cuenta de qué es lo que estamos hablando. No estamos hablando de cumbia amazónica, no estamos hablando de música folclórica, porque esos son términos que van en una sola definición, ¿no? Y aparte son términos también que están, por lo menos, términos políticos. Recuerda que Velasco introdujo el folclore, ¿no? Entonces, es muy politizado aún. Entonces, pero ahora quiero dar algunas luces antes de irnos a Lamas, de viajar a Lamas. En la música tradicional, amazónica me refiero, música tradicional amazónica, voy a repetir, no hay indicios de desarrollo armónico. La música amazónica no tiene desarrollo armónico hasta hoy. Hay instrumentos que, por ejemplo, en el caso de Bolaños, que ha recopilado en los 70, a finales de los 70, mostraba sí algunos instrumentos de cuerda en la selva, pero dudamos, se dudó mucho, incluso hasta ahora, de que esto pertenezca a la región amazónica, ¿no? Puesto que aquí hay, por ejemplo, hay sonajas, ¿no? De distintas culturas, con la cultura chipiva, como también los abajún, los quechos también tienen sonajas, ¿no? Es muy como universal este instrumento. Los instrumentos percutivos también, de percusión, los instrumentos de viento, sobre todo, es lo que aquí caracteriza, ¿no? Y como todos sabemos, los instrumentos de viento te brinda una melodía, no te brinda un acorde, una armonía, ¿no? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, desarrollo armónico no hubo, y hasta donde se sabe, y además el desarrollo rítmico sí hubo, y eso también es algo que hay que aclarar. Mucha gente dice, ay, pero la gente que viene de África son quienes expertos tocando la percusión. Bueno, te comento que en la selva somos muy expertos también tocando la percusión. Y ya, y entonces esto es parte del ser humano, ¿no? Es decir, bueno, ahora las migraciones también que caracterizan la música tradicional, demasiadas migraciones, muchas migraciones desde la etapa preinca, colonial, incluso ahora más aún con la carretera en los 70, no 60, perdón, final de los 60 con la carretera marginal o longitudinal, más migraciones, los aeropuertos, los viajes, etcétera, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que esa transmisión es estrictamente oral, o sea, los conocimientos musicales o rituales se transmiten estrictamente oralidad, ¿no? El abuelo le enseña al papá, el papá le enseña al hijo, el hijo le enseña al nieto, ¿no? Así se transmite. Entonces, y de ahí tienen diversos rituales, ¿no? Que ellos siguen. Ahora sí, Gerben, nos vamos a Lamas. Perdón por estar siendo muy. Sí, es una yupana, por ejemplo, tenemos ahí. Exactamente, no sé si será la misma yupana, pero tenemos una imagen ahí de un viajero. Británico que vino a San Martín en 1856 y registró, dibujó ahí lo que él llama pandilla en ese momento. Le dijeron que es pandilla, pero sin embargo aún no está muy muy definido, ¿no? Eso también es una tarea que tenemos que aclarar para ver qué es lo que realmente se está bailando. Es como una uncha o un misha y ellos, la gente baila alrededor, ¿no? Y ahí hay un instrumento como una antara. Y aquí en la selva, bueno, al menos en Lamas, se denomina como yupana, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con la nación quechua lamista. Hay que aclarar también que es una de las naciones más occidentalizadas que existe en San Martín. Es decir, es visible, muy visible, que ellos son una nación occidentalizada, han tenido muchas migraciones y hubo un sincretismo, aunque aparenta en un primer momento tener una buena convivencia, pero la verdad que no es así. Hay un sincretismo ahí como muy forzado, ¿no? Muy forzado aún. Y entonces, y posiblemente también, porque ellos también tienen remanentes de tradiciones tupi-guaraníes, los arahuacos, por ejemplo, que son tribus que han penetrado esta región, en que no mucho se habla sobre ellos, por cierto. Además que tuvo, mira, imagínate, Herbert, ellos tuvieron hasta dos, vamos a llamarlo conquistas, ¿no? La primera que fue por los pocras y los chancas, ¿no? Con el general Ancoayo, y posteriormente por los españoles, ¿no? Quienes hicieron ya las reducciones a esta población. Todos sabemos eso, sí. Entonces, como
repetía, es un sincretismo forzado y complejo, ¿no? La música siempre está ligada a contextos rituales, pero lamentablemente el turismo desenfrenado, vamos a llamarlo, ha desplazado esos contextos y ha hecho que esto sea un espectáculo bailable, un espectáculo musical, ¿no? Bueno, y ahora. Y hablando un poco de los instrumentos, ¿no? Porque hablabas de la yupana, pero hay otros instrumentos que son la shakapa, por ejemplo, la sonaja que hemos mostrado, que son de origen shipibo, y un instrumento muy curioso que se llama el dabacurí. Cuéntanos un poco sobre ese instrumento que, bueno, se puede encontrar en Lamas, como también en algunas otras provincias. Sí, es un instrumento en realidad que pertenece a la Amazonía continental, es decir, a los diversos pueblos amazónicos de, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil. Es un instrumento que se usa en determinados contextos rituales, por ejemplo, en el caso de alimentación, para sanar la comida. Se toca de esta manera, ¿no? Hacia abajo. Y sobre el sonido, es un sonido grave. Yo vi, me acuerdo, hay material audiovisual que viene desde Brasil y que es un instrumento que también ha viajado por las regiones amazónicas de San Martín o de Perú, ¿no? Lo que es ahora Perú. Si no me equivoco, hay un ejemplar de Acurí en San Martín. Si es que no me equivoco, es en el Museo de la Universidad Nacional de San Martín, o una colección privada de alguien, pero yo estoy seguro que fue eso. Parecido también a otros instrumentos, como pincuyo, porque tú sabes que en San Martín los instrumentos se parecen, tienen muchas similitudes, pero no suenan o no son concebidos de la misma manera, ¿no? De esta manera, por Entonces. ejemplo, no hay que confundirlo con el dindín, por ejemplo, que tiene solo dos huequitos, ¿no? Bueno, ese en realidad es el pífano español. O europeo, pero que aquí se ha suprimido la tilde, ¿no? Es el pífano, ¿no? El pífano es un instrumento de carrizo, pequeñito, que toca junto con el didín, que es un tamborcito que va junto a la mano, bueno, mano derecha, ¿no? Se toca con la mano derecha una baquetita y el didín al mismo tiempo. Y también hay que aclarar esto, también, por favor, no queremos tampoco destruir las tradiciones, no es nuestra labor, pero sin embargo también hay muchas cosas que debemos aclarar. Es el didín y el pífano, tocado al mismo tiempo, ejecutado, esa práctica ejecutada de esa manera, existe también en la región del sur, ¿no? En los Andes centrales, en el sur, en Ayacucho, por ejemplo, también existe esa forma de emplear, de practicar este instrumento, ¿no? Entonces, estamos hablando pues también ahí de otra circulación de instrumentos y de tradiciones ya más extensas, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar entonces que cuando nosotros contamos nuestra cultura musical hacia afuera, a los turistas, a nuestros compañeros que vienen de afuera o amigos simplemente de Lima, turistas de cualquier parte del Perú, hay que explicarles que sí existe una cultura tradicional de la música, sin embargo, que esto último que escuchamos, que puede llamarse de repente bombo baile, en la forma en la cual nosotros lo vemos ejecutado, es una ultimísima parte de todo un proceso de mestizaje, donde por supuesto prima, o sea, ha desaparecido este instrumento y prima sobre todo el oboe o si no el clarinete sobre todo. Sí, referente a eso, a los ensambles, bueno, a lo que ustedes llaman, o lo que a nosotros, o en general la región llama a los ensambles de músicos típicos, en realidad, ahí también hay una, hay que, como vuelvo a repetir, Herbert, tal vez en su momento, en los 80, en los 90, los investigadores no tenían las herramientas necesarias, ¿no? Para poder aplicar estas investigaciones, estas metodologías, ¿no? Sin embargo, aquí también. Creo que hay parte también de responsabilidades, antes de pasar netamente a los ensambles, porque muchos investigadores en los 80, por ejemplo, no han citado crónicas y también apuntes de otros investigadores. Por ejemplo, Francisco Izquierdo Ríos, quien en los años 70, 80, bueno, ya a finales de los 70, e inicio 72 también leí un artículo sobre él, empezó a escribir pues sobre, por ejemplo, la pandilla.
y sus especies, los aires que tiene, los distintos tipos de pandillas, las variaciones. Y ahí otros investigadores no lo han citado. Lo que han hecho es prácticamente copiar el texto y ponerlo. Hay que también ver acá un tema de originalidad y honestidad también los investigadores, ¿no? Y yo tuve la oportunidad, porque es mi trabajo hacer este tipo de investigaciones, tuve la oportunidad de leer algunos trabajos, sí, los cuales me parece un poco descabellados que hayan. Yo pienso que es porque no pudieron citar. Quiero pensar eso, imaginar que ellos no pudieron citar. Pero de verdad que desde ahí también empieza la confusión, porque ustedes saben que las citas vienen, las referencias vienen después de otras, ¿no? Entonces, a las finales eso termina en el turismo, en los planes turísticos, y tenemos a confundir que esto es más tradicional y esto no, esto sí, esto no. Entonces viene la confusión. Ahora estamos aquí para deconstruir, para dar una referencia concisa, precisa, y si no la hay, pues no la hay, pues, ¿no? Pero lo importante es la verdad, ¿no? Entonces, ahora sí, volviendo a la pregunta inicial de los ensambles, los ensambles están compuestos, pues, por un bombo, ¿no? Y una tarola, un tambor típico que se llama aquí, redoblantes también. Y al principio, en los años 60, antes, bueno, incluso antes, 50, 40, antes de la llegada del clarinete requinto, todavía se tocaba la música típica, lo que se conoce también música típica, en realidad es música popular tradicional, con la quena, o también el pifano, ¿no? Pero ya con la llegada de los instrumentos más sofisticados, se empezó a desplazar la quena por el, voy a repetir, por el clarinete requinto, ¿no? Que tiene un sonido muy característico y que, por supuesto, yo hice un trabajo de recopilación en Lamas. Es un disco, de los cuales está próximo a salir esta semana, la otra, perdón. Y ahí he tratado de juntar a los músicos más antiguos de Lamas para que interpreten como los distintos géneros musicales su forma más, digamos, más tradicional posible, ¿no? Y pues podemos ver ahí, podemos escuchar que es muy distinta cómo se interpretan las patronas estos ensambles, ¿no? Estos ensambles han tenido. Han reinterpretado mucha música, reinterpretado incluso el twist, es un baile, una danza norteamericana de concepción afroamericana, ¿no? Y existe un twist la mixta también, marinera también existe, raspa raspa, que en realidad es una polca, que ellos han reinterpretado, ¿no? Como suyas, le han puesto la identidad, ¿no? Y no sé, el mismo ensamble han interpretado, imagínate, una polca, y lo cual a mí me parece que como voy a repetir, ¿qué es lo tradicional? Las tradiciones se crean. Además, la migración y también ahora la tecnología nos acerca cada vez más de uno al otro. Entonces, tenemos, pues, es difícil hablar netamente de algo muy, muy, muy oriundo, autóctono, ¿no? La gente siempre tiende a confundir, pero nuestra labor en parte, y agradezco, Herbert, que hayas tenido esta iniciativa, es también reeducar a las personas, ¿no? Es muy importante, sobre todo. Y entonces tú me contabas, por ejemplo, en algún momento, Percy, que podemos encontrar cosas muy españolas dentro de la música la mixta. Por ejemplo, una cajada puede tener en su genética a más del 50%, por decir así, una jota aragonesa con todo el instrumento integrado. Eso significa que el proceso continúa, se sigue apropiando un pueblo como el pueblo La Mixta, que es netamente tradicional para nosotros, pero se está apropiando del twist en los años 60 y pensamos que eso es lo más tradicional que hay, pero efectivamente es ya una reinterpretación, una apropiación que se convierte en tradicional, ¿verdad? De hecho, sí, justamente estoy escribiendo un artículo académico sobre eso ahora, y no sobre el twist, ¿no? Entonces, ahí he podido evidenciar muchos procesos que hay detrás de la reinterpretación, que no solamente es reinterpretación, pero yo más diría que la apropiación cultural es una estrategia discursiva por parte de los entes de turismo en la región, ¿no? O sea, imagínate, en Lamas. La nación quechua, la mixta, ellos qué van a saber de. O sea, me refiero, ellos no mercantilizan sus tradiciones, como lo hacen. Es una foto que tomé para el disco, por cierto, en el Waiku. Ellos no mercantilizan, pues, como lo hace el turismo ahora, ¿no? Es decir, el turismo, para atraer a los turistas, ¿qué hace? Genera un discurso, genera estrategias discursivas.
para que el turista diga, oye, mira, qué exótico esto, qué interesante, qué autóctono, qué oriundo. Vámonos allá, vamos a conocer otra lengua, vamos a conocer otra gente. Pero la verdad es que Lama no es un museo de nadie, ¿no? Son gente como nosotros, mírame la piel, son igual que nosotros, ¿no? Y sí, tienen su cultura propia, tienen otros idiomas, tocan, tienen rituales, tienen también músicas festivas, ¿no? Pero es que la verdad es que ellos no son, pues, gente de otro mundo, son tal cual como somos nosotros, ¿no? Y creo que también por esa parte, los trabajos académicos no han ayudado todavía a que el sincretismo no sea forzado, ¿no? Porque el sincretismo, sin que existen lamas, es muy curioso, pero todos nos hemos dado cuenta, somos sociedades muy dispersas, que están cada uno conviviendo en su mundo, tiene su propia cosmovisión, y aunque uno quiera unirse con el otro, es todavía muy, muy, muy pronto, muy prematuro, ¿no? Entonces, bueno, es una Claro. breve, breve reflexión lo más imparcial posible, ¿no? Interesantísimo, Percy, poder, pues, digamos, aportar, digamos, dentro de todo este ambiente cultural acerca de la música típica de la región, sobre todo pensando en que hay una posibilidad siempre de darle el tiempo necesario a la cultura lamista para reinventarse, rehacerse, estar renegociando su identidad, toda la región, no solamente ellos. Entonces no podemos exigir purismos, ni mucho menos ser chauvinistas con ese poquísimo espacio que hay para lo puro, como me imagino que es en todas partes en el Perú, porque casi todas las regiones, las ciudades modernas, nacen y surgen de la migración, ¿no? Entonces la migración también aquí hay mucha música cajamarquina que se ha colado en sus instrumentos, que se ha fusionado ya con la música regional y que probablemente nosotros no nos damos cuenta. Incluso hay mucho de San Juanito y de música quichua del Pastaza en la música lamista, Ecuador. por supuesto. Entonces, no olvidemos que está todo en investigación. Qué hermoso poder redefinir, ¿no? En vez de decir, seguirnos mintiendo y decir esto es puro y ahí quedó y convertir, pues, como tú dices, a las personas y a los lugares, como Lamas, en un museo que en realidad, pues, se necesita también mucha reflexión respecto al tema identitario. Muy interesante, Percy. Y ahora la pregunta sería, ¿qué cosa es lo que los españoles encontraron y lo que pudieron salvar? Hablábamos de Martínez de Compañón, hay una grabación, Limpieza, ¿no? hay una pieza interesante que ha sido rescatada y que nos... Probablemente pertenezca a las regiones amazónicas, probablemente, es muy probable, pero vamos a escucharlo, a ver, para poder, no nosotros, sino la gente juzgue, ¿no? Por sí misma. Ajá, Claro a que ver, en esa vamos. época estaba el barroco en su etapa tardía, entonces también hay que ver que también hay vestigios de la música tradicional ahí todavía. Ajá, entonces esta se llamaba, o se llama todavía, Tonada del Diamante. Tonada el Diamante, es una tonada. ¿De qué año más o menos es esta música, Percy? Probablemente sea del siglo XVIII, o sea, porque acuérdate que Martínez de Compañón, el fundador de Tarapoto, el obispo de Trujillo, él mandó a recopilar pues mucha música, ¿no? Dispersas por las regiones también de la costa norte de Perú, de Amazonas, de San Martín también. Entonces, una de esas piezas que recopiló, pues, es la que vamos a escuchar a continuación, ¿no? Ahí está justo, siglo XVIII. Vamos a escuchar. Muy bien. Anónimo, ¿cierto? Thank you.
dices ojos míos, deja ya de atormentarme con el llanto. Infelices ojos míos, deja ya de atormentarme con el llanto. Que cantaje los que viertes son espejos en que miro mis agallos. Muy bien, tenemos un ejemplo muy interesante y muy claro de lo que podríamos llamar, pues, lo más antiguo que se ha podido encontrar en un momento dado. Dentro, registrado. Registrado, por, además, por quienes se penetraban aquí a estas zonas de la selva. Y entonces, bueno, pues, pues es prácticamente un material anónimo, pero muy, muy, muy valioso para nuestra... para dilucidar qué es lo típico. Bueno, se va acabando el tiempo, Percy. Vamos cerrando entonces esta última parte del taller. Prometemos abrir mucho más estos temas. Por supuesto, estamos trabajando en varios proyectos con Percy para lograr primero desenterrar un poco esta información que es interesantísima para todos nosotros. Y la última pregunta sería entonces que uno se hace, ¿no? Hoy existe mucha música que se concibe como amazónica. ¿Cuánto de amazónico tiene lo amazónico en la música actualmente? Buena pregunta, Herbert. Bueno, vamos a tratar de responderlo lo más breve posible, porque nos avisan que queda poco tiempo. Mira, es importante verlo desde distintas perspectivas, ¿ya? También desde lo social, desde lo cultural, pero en este caso vamos a ir haciendo una pequeña hibridación entre lo cultural y lo musical, ¿no? Desde lo musical yo pienso que, por ejemplo, hace poco escribí una ponencia justamente sobre un proceso, una aproximación metodológica a la composición a la hibridación de elementos de la música popular y tradicional amazónica con los géneros occidentales, ¿no? Entonces, ahí yo me puse a reflexionar desde la parte psicológica, organológica, sobre, sí, efectivamente, ¿qué es lo amazónico? En realidad, hay mucha música que se vende como amazónica, como un producto, ¿no? Amazónico, como si fuera, hey, dame esto, toma esto, ¿no? Tanto cuesta, toma esto. Pero, sin embargo, es muy prematuro aún hacer esas afirmaciones porque, como te voy a repetir, las investigaciones aún están en curso y creo yo que lo mejor de esas investigaciones, mejor de esto de documentar y desterrar toda esta información que hay oculta aún esperando a ser descubierta, está recién a flote, ¿no? Como te repetía, en los 80s los trabajos de investigación han sido muy pocos, escasos y sobre todo no muy especializados, muy dispersos y... Yo pienso que, y también han confundido mucho, ¿no? Porque existió siempre la premisa de que, este autor no es tan conocido, entonces yo me llevo su obra y nadie se va a dar cuenta. Pero sin embargo, nos damos cuenta también. Entonces, se han creado realidades paralelas. Se han creado identidades amazónicas muy desplazadas a lo que realmente es amazónico, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de la guitarra amazónica, hace referencia a la cumbia amazónica, como esto... tiene su desarrollo melódico, su desarrollo armónico también, entonces, y rítmico además. Entonces, creo que es un proceso en construcción, se está construyendo aún la identidad amazónica, y por lo tanto hablar de qué tanto amazónico tenemos en la música contemporánea, en la música popular contemporánea, creo que es un extremismo, ¿no? De ser sincero, es un extremismo aún, creo yo. Excelente, Percy. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, a nombre de la Casa Cultural Tusuy y de la Asociación Promotora Intercultural Ayumedia, muy agradecidos por este espacio que nos ha permitido llegar a nuestros amigos a través de la 13ª Feria Internacional, en este caso, en su versión digital, ¿no? En su versión no presencial del libro de Tarapoto. Esperamos el próximo año volver con muchas más novedades, con un programa mucho más extenso y siempre agradeciendo pues la oportunidad de poder brindarles estos conocimientos, estas inquietudes a partir de lo que suponemos y pensamos que es lo que debe llegar a nuestra población, que la música es siempre un texto, es parte de nuestra cultura y el estar escuchando un disco
música o escribir la música es también estar haciendo un texto. Percy. Sí, gracias a la municipalidad, a la Feria del Libro, a ti, Herbert, con Ayumedia, de Casa Tusuy, y también a toda la gente que nos mira, ¿no? Entonces, estamos muy agradecidos por el espacio, por difundir, por reeducar a la población, y espero que esto no sea uno de los últimos programas, ¿no? Si no, siga más, y para eso, pues, vamos a estar pendientes de los eventos que se vienen pronto. Así que, gracias. Muchísimas gracias, amigos, y será hasta una próxima oportunidad. Thank you.